El regalo de Sánchez al PNV en la previa de las elecciones vascas, traspaso de la competencia de cercanías y dos más. En Cataluña fue Rodalies, ¿recuerdan? Regalo de última hora, sí señores, de Pedro Sánchez. Este individuo al que les recuerdo esta misma tarde, Puigdemont, el delincuente, aclaraba que le tiene cogido por ya me entienden. Bueno, esta segunda parte lo digo yo, él solamente dice que lo tiene bien cogido, pero vamos, el resto se lo pueden imaginar ustedes. Pues sí, al mismo Pedro Sánchez, al gobierno vasco que lidera el PNV, todo ello en la previa de estas elecciones vascas. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer tres reales decretos correspondientes a los traspasos de competencias acordados con la comunidad autónoma vasca, entre ellos el de cercanías, un traspaso que se produce a dos días de que tengan lugar las elecciones en el País Vasco. Estos son más chantajes del dulce Sánchez, para el dulce Sánchez. No, María José, esto es algo que ya habían acordado hace tiempo y bueno, estaban tardando en cumplir ese acuerdo. Lo que yo, fíjate, no sabía... Ya lo aceleramos dos días antes, sí, de bueno, las elecciones. Yo lo que no sabía es que había cercanías en el País Vasco, te lo prometo. Debe haber, no sé si cuántas líneas habrá, pero... Yo creo que hay en todas las comunidades, ¿no? Sí, hombre. ¿No? Mira, lo de... Es está que muy usado. El tren para ir a San Sebastián desde los pueblos, claro que se utiliza mucho. O sea que hay... Claro, bueno, claro, yo de verdad claro que sí. No sabía que había. No he estado, no, nunca lo he usado. Pero fíjate, cuando se dice se traspasan las cercanías, es que esto, bueno, en realidad lo que se traspasa es los trenes, hasta aquí, o sea, la gestión de los billetes, de los pasajeros, pero realmente la infraestructura, que es lo que tiene Adif, eso no se puede traspasar, porque hay otros entes que circulan por esas vías y que se conexionan con otras vías. Entonces, realmente al final lo que cuando se dice se traslada, se traspasan a la gestión de la cercanía. Bueno, pues realmente son los trenes, los viajeros que van ahí y la gestión de esos dineros, ¿no? Y esas historias. Pero eso, sí. No, pero que tampoco es tanto, que al final la madre del cordero de la infraestructura ferroviaria es la infraestructura y esa es estatal y seguirá siendo estatal. Vaya, como ejemplo de las cesiones que hace Pedro Sánchez a diestro y a siniestro, tanto a Cataluña como al País Vasco. Bueno, en definitiva se lo está transmitiendo, o sea, traspasando a él mismo, porque en principio hay muchas posibilidades de que el nuevo gobierno del País Vasco sea un gobierno de coalición entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Entonces, quiero decir que en ese sentido. Y luego también este tipo de actuaciones que a muchas veces nos sorprende, sobre todo desde cuando lo vimos en Madrid, son competencias que se habían contemplado ya en los distintos ¿cómo se llama? Acuerdos de autogobierno, es decir, en los distintos estatutos, sí, de autonomía. Sí. Entonces no nos debe de sorprender mucho. Es una jugada más que la puede utilizar también el PNV en este tramo final de la campaña para decir lo eficaces que son ellos y lo que consiguen, pero a mí no creo que tenga mucho efecto en la campaña.